¿No han notado que el sonido completamente digital tiende a sonar un poquito artificial y carente de vida? ¿Le ha pasado eso a tus producciones? Porque a mí me pasó en muchas ocasiones. Y sí, es muy frustrante. Y es por eso que en la clase de hoy te voy a contar algunas herramientas que uso hoy en día para obtener un sonido digital, pero con características del mundo analógico. Yo soy KM y bienvenido a esta nueva clase. Vamos a charlar un poquitico sobre procesadores para obtener un sonido más analógico. ¡Empecemos! Cada año, las compañías nos ofrecen nuevas herramientas para acercarnos mucho más a los resultados del mundo analógico. Algunos son compresores, ecualizadores, excitadores, distorsionadores, reverb, delays, etc. Hay muchas herramientas hoy en día. Por lo que no solo deberías enfocarte en una categoría, ya que todos tienen un sonido único, y lo importante es conocer cuáles son los que te dan mejores resultados a ti. Así que en la clase de hoy o en la primera parte de esta serie de videos, me voy a centrar únicamente en los ecualizadores que para mí son indispensables a la hora de lograr un mejor sonido digital que suene más analógico. Así que no siendo más, vamos a empezar por los ecualizadores. ¿Cuáles son mis ecualizadores no lineales favoritos para obtener mejores resultados analógicos en mis mezclas? Primero, empecemos por el ecualizador de Neutron 3. Este ecualizador pertenece a la compañía de Isotope, y aunque no es un ecualizador que contenga mucho carácter analógico, sí que te puede dar un buen punto de partida. Si te fijas bien, el ecualizador de Neutron 3, en la parte de arriba a la izquierda, hay una pequeña opción que marca Soft Saturation. Esto lo que hace es agregarnos una saturación suave, y es por eso que lo recomiendo como punto de partida, porque va a ir agregando poco a poco, mientras corregimos alguna cosita, una breve carga de saturación suave, lo que nos daría un punto de partida óptimo para luego redirigir ese resultado a una saturación más concreta. Por eso es mi principal ecualizador para empezar a agregar sonido analógico. Lo recomiendo para cualquier fuente. Tú solamente ponlo y disfruta. Vamos al segundo. Segundo, Better Maker EQ 232D. Perteneciente a la compañía de plugins Alliance, este ecualizador está basado en el legendario Pulted. Por lo tanto, si ya has usado alguna emulación de este ecualizador, sabrás que es muy bueno en los graves, especialmente en bombos y bajos, especialmente a la hora de ganar cuerpo o de ganar redondez en la zona baja o grave. Lo puedes usar en piezas individuales, grupos y también en mezclas completas. Y ahí es donde te lo recomiendo. Si tienes una mezcla que suena flacucha, ponlo ahí y déjate maravillar. Te lo recomiendo. Úsalo, dale caña porque es muy bueno para eso. Número 3, 2098 EQ. Este ecualizador con pinta de doctor es uno de mis favoritos a la hora de obtener un sonido analógico, pero con precisión. Es muy preciso a la hora de trabajar. Puedes escuchar exactamente el rango frecuencial donde está posicionado. Y por eso es que lo utilizo para cosas puntuales, como dar pegada a un bombo, dar cuerpo a una voz, dar, no sé, presencia a una mezcla completa. Lo hace muy bien. Así que si quieres un sonido analógico a la hora de ecualizar y que sea extremadamente preciso, te recomiendo el 2098 EQ. Puedes usarlo en piezas individuales, grupos percusivos, especialmente percusiones, y también en la masterización. Si quieres sacarle más provecho a este ecualizador, te recomiendo que tengas activada la opción THD. Agregará más saturación y por supuesto que lo vas a amar. Pero ojo, ve con cuidado, es preciso, pero que no se te vaya a ir la mano. Vamos al siguiente. Número 4. Dangerous BAX EQ Master. Este ecualizador no es del todo reconocido por el color que añade a tus producciones, sino que es muy bueno a la hora de agregar energía, pero de forma transparente. Es muy difícil estropear una señal con este ecualizador, lo cual lo hace ideal para la masterización y el trabajo de grupos o pistas agrupadas. Porque si tienes un sonido que es muy estridente o que fácilmente se tienden a estropear con otros ecualizadores, este ecualizador es ideal para que puedas trabajar esos sonidos estridentes o mezclas muy cargadas de energía sin llegar a estropearlo. Te lo recomiendo ahí. La vas a pasar muy bien con este ecualizador. Perteneciente también a Plugin Alliance. Vamos al siguiente. 5. Millennial EQ. Este es mi ecualizador favorito a la hora de obtener frecuencias altas con ese brillo o ese matiz analógico. Va bien en bombos,
va bien en grupos de bajos con algo de tono, va bien en grupos de melodías, va bien en voces, especialmente en voces que no tienen ese matiz crujiente en las frecuencias altas. Repito, lo vas a amar cómo trabaja ya. Destaca también en frecuencias graves, pero siento que le falta un poquitico a la hora de querer un objetivo o un resultado un poquito más agresivo. Pero en frecuencias altas va genial. Pruébalo, ¿vale? También tiene opción de LIR y Mid-Side y también tiene un intercambio en su topología para tener un nuevo carácter o un ligero timbre diferente en la ecualización. Pero ojo, evita ponerlo en fuentes que tengan muchos armónicos o digamos mucha inarmonía en las frecuencias altas. Puede empeorar el problema. Pero si tu mezcla, tu procesamiento y la mezcla va muy bien, en el master siempre va a encajar. Porque el color que agrega es muy moderno a pesar de que sea un ecualizador inspirado en sonido vintage. Va muy bien, lo recomiendo, úsalo, especialmente en voces opacas o mezclas que estén algo tristes y necesiten pues una sonrisa, este ecualizador te lo va a brindar. Número 6, Spectre por Waze Factory. Este ecualizador nunca lo voy a dejar. Déjame explicarte por qué. Es mi favorito y mi número 1. Este ecualizador solamente se puede usar de forma aditiva y cuenta solo con 5 bandas. Pero ojo, cada banda puede cambiar entre 9 saturaciones diferentes. Y antes de que digas, KM son 10, no, son 9. Una es lineal, es decir, que no va a meter armónicos. Pero las otras 9 te pueden ofrecer un cambio radical en tu señal. Porque ahora no solamente estás añadiendo una saturación a tu señal, sino que puedes emplear las 5 bandas para emplear 5 saturaciones. Y eso es increíble. Lo hace un ecualizador apto para cualquier género y para cualquier fuente de sonido. Pueden ser kit, bajos, grupos de bajos, grupos de melodías, donde quieras puedes poner esto. Con decirte que lo pongo en mis canales de reverberación y delay. Todo tiene un matiz analógico con este ecualizador. Si vas a elegir un ecualizador que te dé una amplia paleta de opciones de saturación, te recomiendo el Spectre. No te vas a arrepentir. Te lo aseguro, es muy, muy bueno. Número 7, FGN por Slant Digital. Este ecualizador es mi favorito si quiero un sonido chisporroteante, lleno de esa estridencia en las frecuencias altas. Es prácticamente un ecualizador para rockear. No está ahí para sonar sutil, sonar suave, ni darte como el bienvenido de forma sutil. Realmente cuando lo pones, especialmente en frecuencias altas, entra con lo que viene siendo agresividad. Eso sí, evita ponerlo en sonidos que estén mal grabados o mal registrados en sus frecuencias altas, porque te va a generar más problemas. Es decir, si han grabado con un micrófono condensador que calienta mucho las altas y luego un preamplificador que también calienta mucho las altas, por favor no lo vayas a poner. Solamente ponlo en sonidos que necesiten rugir pero que no tengan la suficiente fuerza y este ecualizador simplemente lo complementa. Lo puedes usar especialmente en grupos percusivos, en voces, grupos de voces también y en mezclas completas en la masterización como lo son los géneros de rock, puede ser un metal, un heavy metal o el hardstyle. Te lo recomiendo mucho en esos casos, ¿vale? Pasemos al siguiente. Número 8, PAX500. Este ecualizador es uno de los que casi no cargo porque su interfaz no es del todo agradable. Pero dejando eso a un lado, puedes apreciar un gran sonido proveniente de este ecualizador. Y la razón es porque también está basado en un Pulted. Lo recomiendo si quieres algo que se note. Es un poquito más agresivo que el Better Maker, pero no deja de ser una poderosa herramienta. Y no solo él, sino toda la serie Lindell te puede sorprender. Lo recomiendo especialmente en grupos de baterías o de drones. Aquí es donde lo suelo usar. No recomiendo que lo uses en fuentes muy apoyadas en las frecuencias altas, porque tiende a meter demasiado aliasing. Te recomiendo que no lo uses en sonidos que estén apoyados en frecuencias altas. Vas a sufrir de un estrés increíble, ¿vale? Pero toda la serie Lindell es fantabulosa. Y ojalá cambien pronto su interfaz. Necesita urgentemente algo más digno del sonido que nos brinda esta serie Lindell. Y creo que si la has usado, estás de acuerdo conmigo. Y bien, ¿qué te han parecido estos ecualizadores no lineales para obtener un carácter analógico en tus mezclas? Déjame saber en los comentarios cuál fue tu favorito y cuál añadirías a la lista. Los voy a estar leyendo. Ahora te invito a que sigas practicando, que no solamente los descargues y te quedes con mi descripción, sino que también lo pruebes y escuches por tu propia cuenta qué es lo que ofrece cada ecualizador, no solamente los que están en esta lista, sino que también aquellos que sean tus favoritos, pero que no sepas concretamente por qué. Dales tiempo,
escúchalos con atención, dónde son buenos y dónde son malos, porque eso te va a dar cierta ventaja sobre otros productores o ingenieros que trabajen de forma intuitiva. Yo soy KM y fue un gusto haberte acompañado en esta clase. Espero que hayas aprendido algo. También no olvides darle like, comentar, compartir con algún compañero que creas que esté necesitando de esta información. Nos va a ayudar a ambos, tanto a mí, a ti y a tu compañero. También no olvides que si quieres pasar a otro nivel, puedes ser miembro en www.kmmusicacademy.com o agendar clases personalizadas conmigo sobre el tema o digamos objetivo de mezcla que tengas. Esto es muy importante si lo que quieres es cosas más concretas y un tema un poquito más a fondo. Así no siendo más, ahí te dejo la propuesta por si quieres llegar a un sonido más pro. Y eso ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima. ¡Felices mezclas! ¡Chao, chao!